Buenas noches, bienvenidos a Acción Positiva y tenemos el gusto de tener como invitado al señor presidente de la República de Guatemala, Otto Pérez Molina. El señor presidente, bienvenido a Acción Positiva y gracias por darnos el gusto de tenerlo con nuestros invitados este domingo. Bueno, Franny, muchísimas gracias a ti por la oportunidad que me están dando para poder estar en Acción Positiva, un programa que ha llamado muchísima la atención también de, del público guatemalteco. Y de verdad para mí un gusto poder compartir contigo. Muchas gracias y de verdad un gusto para toda nuestra audiencia tenerlo aquí. Uno de los grandes retos es que está recibiendo un país con una, con un presupuesto aprobado para el 2012 cerca de los 60 billones de quetzales, que básicamente representa el 15.2% del Producto Interno Bruto, que aún siendo mucho dinero es el más bajo de la región completa. También cuenta usted con un congreso en el cual no tiene la mayoría. ¿Cómo? ¿Cómo va a hacer como presidente para poder lograr sus objetivos en este reto que le viene? Bueno, eh, primero, creo que logramos dar un paso importante, Fran, y fue el lograr que, aunque el presupuesto sea uno de los más bajos de la región, pero que tengamos presupuesto ya fue un logro realmente. Si no quedarnos con el presupuesto anterior y empezar el año haciendo transferencias y haciendo cambios, readecuaciones, eso hubiera sido más complicado. Y luego estamos conscientes de que el presupuesto no es lo que quisiéramos, pero es lo que tenemos y entonces lo que yo el llamado que le he estado haciendo a todos los ministros y a todos los funcionarios y a todos los servidores públicos es que tenemos que hacer el mejor esfuerzo para lograr optimizar los recursos que, que obviamente son los que vamos a tener disponibles. De tal manera que vamos a hacer una lucha a favor de la transparencia, en contra de la corrupción. Y lograr que los recursos sean bien utilizados, un plan de austeridad que vamos a echar a andar, que verdaderamente creo que nos va a permitir, por lo menos, eh, hacerle frente a las principales necesidades de los guatemaltecos. Que es lo que todos esperamos y, y, y realmente, en general, como mm. estamos en acción mm. positiva, creo que hay retos importantes, hay tantas cosas en el Congreso, en el presupuesto y todo, pero aparte de eso, se vive una atmósfera y una expectativa. Y yo nunca había visto, en mi, no tengo tanto tiempo, en la, eh, tengo 34 años y no he vivido todos los procesos democráticos, pero realmente se siente un aire y unas expectativas enormes en usted. Usted ha tenido, y en su gobierno, usted ha tenido la oportunidad de recorrer el país, ha estado por el interior tanto antes de ser electo como ahora que es electo. ¿Cómo siente este nuevo oxígeno que estamos respirando los guatemaltecos y las grandes expectativas que tiene su gobierno? Sí, la verdad, muy contento, me siento muy contento realmente. Hay un ambiente de los guatemaltecos en donde se respira con mucho optimismo que las cosas se pueden cambiar en el país. Y ese es el gran reto que, que hoy me toca asumir a mí, pero no solo a mí, nos toca asumirlo, no solo tampoco al equipo de trabajo que ya está integrado, sino también pedirle a todos los guatemaltecos que seamos parte de ese cambio. Aquí verdaderamente, Franny, cuando nosotros hemos visto que los pueblos que han cambiado es cuando la mayoría de los ciudadanos están dispuestos a participar y a ser parte de ese cambio. Y hoy es lo que estamos respirando realmente en Guatemala. Hay un deseo, hay una ilusión, hay, hay verdaderamente un sentimiento que las cosas sí se pueden hacer en forma diferente. Y obviamente esas expectativas que se han depositado en el nuevo gobierno, en mi persona y en todo el equipo que me está acompañando, son expectativas que yo no estoy dispuesto a que se conviertan en frustraciones. Voy a trabajar lo mejor que pueda, voy a dedicar el tiempo que sea necesario para darle respuesta a los principales problemas de los guatemaltecos y que ese ambiente que se respira hoy realmente de, de, de la esperanza, de la ilusión de que se pueda dar ese cambio, lo convirtamos en una realidad. Y realmente, como, como usted dice, esa participación tan grande que ha venido surgiendo, me llama mucho la atención que cuando miramos los números de, de electorales entre el 2007 y esta elección usted recibe casi un millón de votos más, en su gran mayoría jóvenes, porque es. es esta gente que se va integrando al padrón electoral y que esta vez emitió su, su voto por primera vez, y votaron por usted casi millones 2.300.000 personas, estos jóvenes, como todos sabemos, y están muy activos en las redes sociales, en, en, en tantos movimientos que ha generado el país en los últimos años, jóvenes con expectativas, jóvenes que, que quieren un mejor trabajo, que quieren salud, que quieren tantas cosas, porque obviamente son muchas demandas de parte de estos Así jóvenes. Es. ¿Qué, ¿Qué le diría usted a todos estos jóvenes que votaron por primera vez y, y, y están esperando? ¿Qué, ¿Qué políticas de Estado esperarían los jóvenes de su gobierno? Bueno, eh, primero que nada agradecerle a todos los jóvenes que por primera vez votaron y que realmente fueron a votar por eh, el Partido Patriota y por Otto Pérez y por Roxana Valdetti. Realmente, eh, en su mayoría, el voto joven se vino en un porcentaje muy alto a la, a la decisión que hicieron de apoyarnos a nosotros. Yo les agradezco muchísimo. Pero también es un compromiso que tengo. Es el compromiso de hoy atacar los dos principales problemas que los jóvenes están sufriendo en este momento en el país. Que estoy es muy claro. Y es el tema de la violencia y la inseguridad que de, de afecta las actividades que los jóvenes están estudiando. Acabo de ver un resultado de una encuesta que hizo en un medio de comunicación. En donde nos decían que los jóvenes eh, sienten la angustia cuando salen a hacer sus actividades y, especialmente, cuando van a estudiar, porque tienen el temor que si tiene que utilizar un transporte colectivo, si tiene que ir en su propio vehículo o si tiene que caminar, siente la angustia de que pueda ser afectado, pues lo vayan a asaltar, que le vayan a robar, que lo vaya a suceder algo. Entonces. Muchos incluso han eh, ha llegado al extremo hasta de no dejar los estudios, especialmente los que van a las universidades en la noche, porque ya salen tarde y entonces es más peligroso. Así que hay una gran responsabilidad, de verdad, trabajar mucho por la paz, por la seguridad y por el fortalecimiento de la justicia, que fue uno de los ejes principales que yo hablé en la campaña. Y voy a trabajar por eso para que los jóvenes tengan un ambiente adecuado, un ambiente como se merecen. También los adolescentes y nuestros niños puedan crearse en un ambiente mejor como se merecen y no con esa angustia de la violencia y la inseguridad que a diario se está viviendo. Ese es un tema. Y el otro gran tema es también lograr el desarrollo y el crecimiento económico para que se generen oportunidades de empleo para los jóvenes. Tenemos jóvenes que salen de la universidad y les cuesta lograr eh, conseguir un trabajo, un empleo y jóvenes que no tienen la oportunidad de ir a la universidad y también les cuesta eh, más todavía lograr conseguir un empleo, una oportunidad. Y aquí tenemos que ver cómo logramos inversiones, cómo el país crece económicamente, cómo se puede desarrollar, porque eso a la par nos va a generar oportunidades de empleo para los jóvenes. Yo creo que son como los dos grandes temas que son obligados para darle respuesta a esas expectativas de los jóvenes. Porque demográficamente en realidad somos un país joven. País Señor joven, presidente, un país que en esta oportunidad tuvimos dos millones de personas que entraron al padrón y para adelante obviamente esto va, va a seguir cambiando. Nuestra, nuestra pirámide es bastante vertical en ese sentido.